Yeah.
salmos, traer cántico nuevo. So, acompáñame en este canto. Thank you.
Sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la heredad de la tierra que la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que aprendas, emprendas. Nunca se aparte de ti, de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él, está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu palabra, que es la misma que nos habla ayer, hoy y mañana. Gracias, guíanos, Señor, en no solamente a ver el mensaje, conocer el mensaje, entender el mensaje que tienes para hoy, sino la sabiduría para saber cómo aplicarlo en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Vemos que queremos combinar este versículo, esta porción de la Escritura
con el Nuevo Testamento. Porque cuando estaba estudiando Efesios 6, principia con el pensamiento de estar esforzados, ser fuertes en el Señor y en su poder. Vino a mente esto, porque si vemos lo que está sucediendo aquí, queremos ver el cuadro grande. Grande, digo, desde el Antiguo Testamento hasta Revelaciones, porque la Escritura, el mensaje, todo está combinado, ¿verdad? Y lo que sucede, lo que estaba sucediendo en la vida de Moisés y Josué y el pueblo de Dios, todavía sigue hoy. Porque es una historia que está conectada, es un mensaje, es un hilo, como alguien predicó, es un hilo de sangre que está conectado desde Génesis hasta Revelaciones, y todo lo que sucede entre medio tiene que ser de acuerdo al plan que Dios tiene para toda la historia del ser humano. Todo está conectado. Vean lo que yo veo aquí, que el Señor le está dando a Josué una gran comisión, ¿verdad? Porque recuerda la historia, han pasado 40 años en el desierto. Mucho aconteció en esos 40 años. Entonces llegó el momento, el día que Dios iba a cruzar a su pueblo, cruzar el Jordán, a conquistar, tomar posesión de lo que Dios les había prometido, la herencia que Dios prometió. Ahora, tenemos que ver la palabra heredad. Cubre mucho más de la tierra, porque no solamente les está dando la herencia, pero con esa herencia estaba la promesa. Recuerda la promesa que Dios le dio a Abraham, que él sería padre de naciones, bendición a las naciones, padre de una nación inmensa, grande, pero él iba a ser bendición a toda lengua, a todo grupo de todo el mundo. Iba a ser bendición. La heredad no solamente está hablando de la tierra, pero está hablando de la heredad que el ser humano, nosotros, íbamos a tener a través de nuestro Señor Jesucristo. La heredad de la vida eterna, el perdón de pecados, ahora el ir al cielo cuando muéramos, todo está embarcado en la heredad de Dios, la promesa que Dios tiene para el ser humano. Vamos a ponernos nosotros en el lugar de Josué. Dios hablaba a través de sus siervos, a través de toda la historia, a través de Moisés, a través de Josué, y así, a través de los reyes, de los profetas. Pero tenemos que recordar que él trataba con la persona como trataba con Moisés, como trataba con Josué, pero hoy todavía está tratando contigo. Dios te llama a ti, así como le llamó a Moisés, así como llamó a Josué, así nos ha llamado a nosotros individualmente. Nosotros somos como Moisés, somos como
en Josué individuos que Dios ha llamado para hacer algo que tiene que ver con el plan que Él tiene para la humanidad. So, ponte en los pies, en los zapatos de Josué y acepta lo que Dios está diciendo a Josué, que te está diciendo a ti. Porque cuando estaba viendo lo que está escrito en Efesios, esfuérzate, esfuérzate. Amén. En el Señor y en su poder. Entonces les recuerda que nuestra batalla no es contra sangre y carne. Y tiene la lista allí de los demonios, de la potestad, de los que están encargados de la obra de Satanás en el ambiente espiritual. Eso no ha cambiado. Josué tenía que estar al tanto y ver la realidad que al entrar a la tierra prometida no iba a ser algo fácil. Iban a tratar con los mismos que Pablo menciona en Efesios, de esas potestades, de esos que están controlando los demonios, los gobernantes del ambiente espiritual, son los mismos. Y nosotros tenemos los mismos hoy. So, cuando Dios le dio la gran comisión a Josué, eso estaba en mente. Esfuérzate y sé valiente. Nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes al darle frente a la vida, a los demonios, a las potestades, a los que están controlando las mentes, los corazones de la gente, nuestra juventud, del gobierno. Amén. Tenemos que estar fuertes y valientes en el Señor y en su poder. Así como Josué no podía hacer nada en sí mismo, tenía que 100% estar dependiendo del Señor y de su poder. Tres veces dice aquí en el 6, esfuérzate y sé valiente. Amén. Pero ¿por qué se mencionan tres veces? Porque son tres cosas mayores que Josué tenía que ponerle atención. La gran comisión: esfuérzate y sé valiente, porque tú, dice, repartirás a este pueblo la heredad de tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Él tiene que repartir la tierra, pero ya está ocupada. Es la cosa, no es entrar como un surveyor y dice aquí para ti, aquí para ti, aunque al fin así lo repartió, pero está llena de gente. Y el problema es que esta gente eran los que adoraban a los dioses ajenos. Y Dios tenía que echarlos afuera, así como echó afuera a los demonios de aquel endemoniado, para que Cristo fuera el que controla la vida, guía, sana la vida del que está endemoniado o la persona que está poseído. O con depresión, o hay muchas áreas que Satanás nos impacta, pero vemos que se tenía que echar afuera. Tú repartirás la gran comisión, tú repartirás esta tierra. La segunda vez que vemos allí en el 7, esfuérzate y sé muy valiente. Énfasis
Muy valiente. Yo creía que era más difícil batallar con los enemigos, con las peleas. José era guerrero. Era soldado, era guerrero y estaba listo para pelear. Pero dice aquí, esfuérzate, dice, muy valiente para, aquí está la cosa, tenemos que aplicarnos a nosotros, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. El 7 y el 8 están combinados. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es lo más difícil. Él está hablando de los primeros cinco libros que tenemos aquí en nuestra Biblia. So, cuando Él está hablando de este libro, nosotros tenemos que hablar de este libro. Porque Moisés estaba escribiendo esto en ese tiempo. No lo había terminado, ya lo había hablado, ya le había dicho a Josué, la gente sabía, pero él, al oír de Dios, él lo estaba escribiendo. Y antes de dárselo a Josué, él tuvo que pasar tiempo escribiendo todo y se lo entregó a Josué. Ahora, él tenía no solamente que recordar todo lo que Moisés le había mandado, pero ahora lo que está escrito más detalladamente en lo que ellos tenían como este libro. Y lo que se le dijo a él, se lo está diciendo a nosotros, medita de día y de noche para cuidar de hacer todo, conforme a todo lo que está escrito. El Señor Jesucristo, 3 años, les enseñó. Y tenían que recordar lo que el Señor les había enseñado. 3 años de enseñanza. Ahora, ¿qué dice la Gran Comisión? Vamos a ver lo que dice ahí en Mateo 21. 28. Porque lo que el Señor Jesucristo está diciendo es lo que el Señor le está diciendo a Josué. 19 del 28 dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y se escribió la Biblia que nosotros conocemos, los evangelios, epístolas, cartas, para que se cumpliera la gran comisión de enseñar que guarden todo lo que yo he enseñado. Dios no cambia, el Señor Jesucristo no cambia, es igual ayer, hoy y para siempre. Entonces lo que les dijo a ellos lo está diciendo a nosotros, les va a decir al futuro: guarda todo lo que Dios ha mandado, lo que el Señor ha mandado. Nomás una cosa queremos ver que
es tal vez para mí lo más importante. El mandamiento que el Señor les dejó, que era el más importante, que Él lo puso con el gran Chema: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso era, se aplicaba en el Antiguo Testamento, porque el Señor los estaba regañando porque no habían cumplido ese amor. Cuiden de los huérfanos, cuiden de las viudas, cuiden del necesitado, y no cuiden. Ahora el Señor nos está diciendo a nosotros en el Nuevo Testamento que tenemos que cuidar a nuestro prójimo. Y todo está bajo la parábola del amor. Más de 50 veces, y no traje la lista. Ámense unos a otros, ¿verdad? Ámense no solo con palabras, sino con acción. El hermano Alex predicó esta mañana en inglés de eso, de la acción. El amor es acción. Y tenemos que ponerle carne a ese amor. No se aparte de ti ni por un lado ni por el otro. No le añades ni una gota a lo que Dios ha dicho, para que se cumpla lo que Pedro decía ahí en su carta, de como niños recién nacidos, desear la leche pura de la palabra, la leche pura, sincera, para crecer. Y a veces me preocupa que oye uno los televangelistas y otros que andan por ahí diciendo cosas que dicen, ¿de dónde sacaron eso? No está en la escritura. Tenemos que apegarnos como individuos. Nosotros como pastores tenemos que enfocar, tener mucho cuidado en lo que estamos predicando. Pero eso aplica a ustedes también, a todos. De día y de noche estar al tanto de lo que dice este libro para poder cumplirlo. Porque a veces si uno se desvía, como dice Pablo, como algunos han destruido su fe, como un barco que se estrella entre las piedras, así han destruido su fe, porque se desvían. Dice allí, ni a la diestra ni a la siniestra, enfocados totalmente en el Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestra alma, nuestro Señor. Y cómo vivir nuestra vida, tenemos que estar al tanto. Señor, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago en esta situación? En la tercera cosa, esfuérzate y seas valiente. No temas ni desmayes. Es fácil experienciar miedo, ¿verdad? En situaciones. Al ver la tarea, el trabajo, la gran comisión que Dios tiene delante de Josué. Tarea grande. Y todo lo que discutimos de con quién va a tener que tratar va a ser muy difícil. Pero hay tres
promesas que vienen con esta con estas tres cosas que uno tiene que hacer, que repartirá, de estar enfocado en la palabra, pero dice allí, porque entonces harás prosperar tu camino. Este mensaje sería bueno para cómo tener éxito y prosperidad. No hablo de dinero, sino que éxito, victoria en la vida, en nuestra relación con el Señor y lo que tenemos que hacer. Harás prosperar tu camino. Seas prosperado, dice el fin del 7, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es promesa. Seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En cuanto a cuidar de todo lo que está escrito y hacerlo, entonces harás prosperar tu camino. Todo te saldrá bien. Qué promesa, ¿verdad? Mantengámonos enfocados. Y luego la última es ahí. Mira, que te mando que seas fuertes, que se esfuerces y seas valientes, y que no temes, no desmayes, porque Dios, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué dice el fin de la Gran Comisión? Yo estaré contigo hasta el fin. El mismo Señor Jesucristo te está diciendo a Josué, nos está diciendo a nosotros, si nosotros estamos enfocados en su palabra, si estamos enfocados en la tarea que nos ha dado individualmente, si estamos enfocados en predicar o en cualquier área de don que nos ha dado, entonces Él va a prosperar. Como dice en Mateo 6, no te preocupes de lo que vas a comer, sino que están hablando de los pajaritos, ¿verdad? Siempre hay algo que comer. ¿Qué dice allí? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido, todo te saldrá bien. A través de los años hemos aprendido eso. Ser obediente. Estamos hablando de la misma fe en Josué hacia Dios. Estamos hablando de la misma obediencia a Dios. Y todo saldrá bien. ¿Qué dice ese hermoso canto? Obedecer. Obedecer. Trust and obey. Y todo saldrá bien. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a llevarnos eso esta tarde. De buscar su voluntad, buscar su palabra y tratar de hacer lo que Él nos está indicando hacer. ¿Okay? Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias que nos da guianza. Es como luz en nuestros pies, Señor, que sabemos a dónde vamos sin tropezar. Porque andamos en tu luz, obedientes a tu luz, obedientes a tu palabra, obedientes a ti, enfocados en fe en ti, Señor. Mi oración esta mañana es que cada uno de los que estamos aquí, Señor, andemos esta semana
viendo, buscando, estando listos para oír tu voz, que nos guíes a hacer tu voluntad. Gracias. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.